Bueno, prosiguiendo con nuestro relevamiento, estamos en Ushuaia, la tierra del fin del mundo, y estamos acá en lo que es el embarque del tren del fin del mundo. Como ustedes pueden apreciar, esta sala sumamente acogedora y todo muy, muy bien organizado. Excelente, el nivel es una excelencia, un pequeño bar y bueno, vemos diferentes locales aquí y vamos a apreciar lo que es la estación del tren del fin del mundo. Acá donde está JC Films. Y miren ustedes el ferrocarril Austral Fueguino. Excelente instalaciones, bordeado de montañas, los Andes andinos. Y bueno, todas estas instalaciones que hablan del trabajo y de la excelencia en cuanto al tren del fin del mundo. Ustedes pudieron apreciar allí mucha gente para subir a dar el paseo. Este tren del fin del mundo era acá hace muchos años. Había una cárcel que hoy sigue estando como museo, y los presos hacían este mismo viaje donde, bueno, traían de los montes las lengas y demás árboles de aquí en la zona en este trencito. Esto es extraordinario verlo en funcionamiento. No sé bien el recorrido, son varios kilómetros, pero van entre todo lo que es, se va introduciendo en la montaña, entre los árboles y demás paisajes extraordinarios. Acá ustedes pueden apreciar que está subiendo gente y bueno, en alguna medida es muy lindo ver, si tenemos suerte podemos llegar a ver la partida de este tren del fin del mundo. Y anduvimos por allí, por sus instalaciones, donde bueno, tienen la sala de reparación, que son los talleres, aprecian la tornería y demás equipamiento para realizar las reparaciones que se requieran. Aquí, bueno, está gente. Vamos a subir, esta es una torreta de división. Miren ustedes acá una vieja máquina. Allí, bueno, también hay como unos repuestos. Y este paisaje acá bordeado, que está totalmente con un día excepcional. Y como venía diciendo, bordea todo lo que es el tren del fin del mundo. Bueno, acá está la locomotora, una de las locomotoras ya apresta para salir. La locomotora se llama Ingeniero H.R. Subieta, seguramente en conmemoración de alguien. Como ustedes pueden apreciar, hay otro tren, allí otra máquina y bueno, todo el complejo que hace al tren del fin del mundo. Y aquí, señores, hemos podido mostrarles a ustedes
el tren del fin del mundo en Tierra del Fuego. Y el más austral de la República Argentina. Así que nos despedimos hasta dentro de un rato con estas hermosas tomas fotográficas y filmaciones. Les mando un abrazo a todos. Sale el tren del fin del mundo con su recorrido habitual. No podríamos haber llegado en mejor momento, ¿no? Con sus diferentes vagones, comedor y de transporte. Miren ustedes, acaba de salir en este momento el tren del fin del mundo a hacer su recorrido habitual. No podíamos haber llegado en mejor momento que este, y ya se va perdiendo entre la zona de su recorrido. Miren ustedes el hermoso paisaje que se aprecia desde aquí, desde esta torreta de control. Así que el tren salió de acuerdo a su horario programado y el lugar y la belleza de todo esto es extraordinario. Así que aquí tenemos la vista de la estación principal y salida del tren del fin del mundo. Extraordinario. Hemos tenido esta oportunidad de poder visitar el tren del fin del mundo, el más austral de la República Argentina, y rodeado de los Andes fueguinos, donde parecen querer acariciar todo este lugar, y que hace muchísimos años los presos de la cárcel de Ushuaia, hoy transformada en museo, hacían este recorrido para traer la madera y hacer diferentes construcciones. Miren ustedes el paisaje que rodea esto. Sencillamente extraordinario. Extraordinario. Así que desde aquí, desde la tierra del fin del mundo, les mando un abrazo y me despido de todos ustedes con estas hermosas tomas.